En la discusión interna dentro del oficialismo hay un tema que está escalando, que hoy puede volver a escalar cuando hable Cristina Fernández de Kirchner al caer el sol por la tarde, y que a diferencia de la mayoría de todo lo que están discutiendo, tanto dentro del Frente de Todos como dentro de Juntos por el Cambio, que básicamente son candidaturas, espacios de poder y cuestiones de acomodamiento político, partidario, bueno, hay una que creo que nos interesa y nos importa a todos, que es el tema de los sueldos. Es muy probable que hoy Cristina vuelva sobre ese tema que ya tocó en su anterior discurso cuando reclamó una suma fija de incremento salarial y se refirió a esto como la salida al atraso salarial que viene del gobierno anterior, que se dio muy severamente en la segunda mitad del gobierno de Macri, pero que se prolongó en estos 3 años del Frente de Todos y que se agravó en este último año. Bueno, el hecho de que lo haya mencionado ayer subió un escalón más, porque Cristina ya había dicho que estaba a favor de la suma fija, pero ayer tanto diputados como el Senado anunció que va a haber un incremento de suma fija para el personal del Congreso, tanto de diputados como del Senado, a partir del sueldo de noviembre, o sea, el que se paga a principios de diciembre, de 30.000 pesos. La resolución de las autoridades del Senado y de diputados que hizo conocer Cristina ayer habla de un incremento salarial mínimo y uniforme de 30.000 pesos que se va a cobrar con los haberes de noviembre y que se va a aplicar de ahí en adelante. Esto es un incremento de suma fija que se agrega al sueldo. Bueno, el presidente Alberto Fernández, que está volviendo, pasó por la escala española y está ahora cruzando el Atlántico, dijo ya en público, y lo hace también en privado, que prefiere un bono por única vez y que el resto de los aumentos sean por paritarias. Claro, son ideas distintas, son ideas que chocan entre sí, porque hay un detalle que no menciona Cristina cuando habla de una suma fija. La suma fija sería a cambio de suspender las paritarias. Sería eso y nada más. No es que se seguirían reabriendo las paritarias para tener los aumentos salariales. Por eso es que los sindicatos están más del lado de Alberto, están más como rechazando la idea de una suma fija porque prefieren, en los casos en los que tienen fuerza, un aumento salarial acorde a esa fuerza que en algunos casos lo puede dejar un pelín por arriba de la inflación, como lo que consiguieron, por ejemplo, después de mucho luchar, los trabajadores del neumático. Sergio Massa, por ahora, lo que dijo es que la suma fija les complicaría a los municipios la situación, porque los municipios pagan sueldos muy bajos, en algunos casos por debajo del salario mínimo vital y móvil, y porque a ellos se les aplicaría, en caso de haber una suma fija, algo que no podrían pagar. Claro, hay una salida a esto, que es decir, bueno, la suma fija sería solo para los trabajadores del sector privado. Pero claro, ahí lo que empezaría a pasar es que mucha gente se quedaría fuera porque no está dentro del sector privado registrado. Y ahí la apuesta de quienes impulsan la suma fija es que haya como un efecto contagio. que se contagie el sector informal diciendo, nada, qué sé yo, que un empleado vaya y le pida, le diga, che, mirá, le están dando 30.000 pesos de suma fija a todos los empleados en relación de dependencia, a mí dámelo también, aunque no tengamos un recibo de sueldo, porque es una regla general que se aplicó a toda la economía. Bueno, la verdad que no sabemos cómo funcionaría, porque hace mucho tiempo que no hay una dinámica de tan alta inflación como la que tenemos hoy. Pero empiezan a opinar sobre esto economistas y a proponer distintas salidas que me parece importante revisar y en todo caso compartir para pensarlo juntos, ¿no? Porque en esto nos va el sueldo a todos. Se vive una situación en la cual la tirantez salarial empieza a hacerse carne en todos los laburos, en la cotidianeidad de todos, pesa el hecho de que los sueldos se hicieron crema en estos últimos 6 años y en este último año especialmente sufren mucho la aceleración inflacionaria. Emanuel Agis, que es uno de los que impulsa desde el principio la idea de una suma
suma fija, digo, desde el principio, desde junio, julio de este año, cuando empezó a hablarse de esto, hizo un gráfico muy interesante que seguramente va a salir en su próximo newsletter, en su próximo envío semanal, que muestra cómo las paritarias, incluso las más pulenta, incluso las de camioneros, incluso las de los docentes nacionales, que también tuvieron un buen incremento, incluso la del neumático, todas quedan a la par de la inflación y van siguiendo de atrás la curvita que hace la deriva de los precios en estos últimos meses. En el caso del neumático hay una cláusula que los distingue, que es que ellos negociaron ya inflación más 5%. Cosa que en marzo, abril del año que viene, sea el que sea el número, van a revisar y van a tener un incremento en términos reales sobre eso que marque el índice de precios al consumidor. Bueno, la UOM, que es uno de los gremios importantes y que fue el gremio anfitrión de Cristina el otro día cuando Cristina habló de esto, es un gremio que está en contra de la suma fija, que lo que dice es yo quiero una paritaria libre, una paritaria en la cual se pueda discutir la recomposición salarial de la inflación pasada, y quiero además una suma fija, porque acaban de pedir los de la UAM una suma fija de 50.000 pesos a pagarse en marzo como ayuda escolar para los que tengan hijos. Claro, 50.000 pesos en marzo del año que viene, no sé si va a alcanzar para comprar la canasta escolar. Porque justamente de lo que se trata es de frenar la inercia inflacionaria ahora. Hay otro problema, que es que para los gremios que tienen buenas paritarias, 45 lucas no es nada. 45 lucas es el monto en danza para el bono por única vez que quiere Alberto Fernández. Los 30.000 son lo que dio ayer Cristina a los empleados del Senado y de diputados. Pero un bono por única vez, dicen los sindicalistas que están, insisto, más cerca de Alberto que de Cristina, dicen es un pedo al viento. Para que sea algo significativo, si es por única vez, tendría que ser 100.000. Pero además, esos 100.000 no pesan igual en los distintos salarios de los escalafones de cada paritaria. Entonces, para algunos va a ser, va a dejar un gusto medio a poco, y para otros, en cambio, va a ser una recomposición importante porque son los que ganan sueldos más bajos. Cuestión que, las paritarias están atrasadas y se siguen atrasando con una inflación que dejó de bajar, que se parece haber estacionado en torno al 6% mensual y que además amenaza con volver a subir porque está subiendo el dólar, y cada vez que sube el dólar en sus distintas versiones eso repercute sobre los precios. Hay otro economista que yo suelo consultar, que le suelo contar a veces las ideas que propone y demás, que es interesante porque tiene una posición cercana al oficialismo pero no agarró ningún cargo tampoco, igual que Emanuel Agis, no agarraron cargos cuando empezó este gobierno. Y Andrés Haciaín propuso un plan contra la inflación que, según él, es una forma de frenar la inercia inflacionaria, que él dice es la principal causa hoy de la inflación, y que es parecido al que en su momento desplegó Helbard con su pacto social. El pacto social de Helbard al principio funcionó, y funcionó fuerte, bajó fuerte la inflación mensual que había heredado Cámpora y que luego le tocó a Perón. El problema es que después vino el Rodrigazo. Algunos dicen porque justamente se congelaron demasiados precios durante demasiado tiempo. Otros dicen porque la relación de fuerzas se inclinó para otro lado y empezaron a buscar los dueños del capital que eso se tradujera también en mayores ingresos para ellos. Ahora, ¿qué dice Haciaín? Dice que la inflación argentina hoy tiene un componente inercial que le pone un piso del 40% anual. Esto, ojo, que lo escribió a mediados de este año, cuando la inflación todavía era 50-60 anual, no cuando era 88 como hoy. Pero él dice, el grueso es inercia. Y esa tasa de incremento de los precios e ingresos ya fue incorporada por los distintos actores económicos a partir de la experiencia inflacionaria de estos últimos años como un piso para no perder en la distribución del ingreso. Uno sabe que no puede bajar el aumento de tal nivel porque en ese caso pierde. Ahora, el problema es que cuando tanto empleados como empleadores van por más en el aumento que reclaman en el caso de los sindicatos o del que imponen en los precios, en el caso de los que pueden formar precios, se acelera la dinámica general y se quedan cortos los dos.
Lo que dice Haciaín es que si se eliminara ese componente inercial de los aumentos de precios, se abriría la posibilidad de lograr una baja sustancial de la tasa de inflación sin perjudicar a ninguno de los dos. Uno ahí lo puede de vuelta poner en tela de juicio, porque sin perjudicar a ninguno de los dos es cristalizando la relación entre una cosa y otra que es muy adversa a los trabajadores hoy. O sea, si cristalizamos la distribución del ingreso esta, cristalizamos todo lo que retrocedió el trabajo en los últimos 6 años. Pero pongámosle que eso sea un efecto colateral de algo que es muy buscado, que es bajar la tasa de inflación, porque si no, no hay forma de empatarla con las paritarias. Bueno, ¿cómo dice él que se puede hacer? Él dice que se puede hacer con un congelamiento temporal de los principales precios de la economía nacional que genere un contexto de estabilidad para constituir una nueva referencia en futuras negociaciones de precios y de ingresos. Claro, no es un congelamiento de 1.600 productos como el que acaba de lanzar Massa. Es un congelamiento general que incluye, por ejemplo, las tarifas, que incluye al dólar. Cosas que hoy no se están congelando, al revés, que están subiendo fuerte. Ahora, si los empresarios aceptaran eso, los trabajadores también tendrían que aceptar algo. Y lo que dice Haciaín es que lo que se puede hacer es congelar también los sueldos e intentar establecer después una negociación sobre una base de la indexación. O sea, que las paritarias incorporen la estabilidad de precios lograda por el congelamiento depende de que se deje de negociar ese por las dudas, ese aumento para no perder en la distribución del ingreso. Y entonces ahí él dice, se puede pasar de negociar sueldos nominales a sueldos reales, como hizo el SUDNA, como hicieron los del neumático. Entonces decir, yo lo que quiero no es un 60% anual o un 90% anual que compense el 80% de inflación y me dé un cachito más, no. Negociar 5 puntos de recuperación de poder de compra de los salarios. Pero claro, para eso tendría que ser muy creíble el congelamiento de los precios, porque los sindicalistas tendrían que aceptar que se les congelen los salarios, como aceptó Rucci en aquel pacto social de Bergelberg, por lo cual lo consideraron después un traidor. Él mismo dijo cuando aceptaba ese congelamiento, esto me va a costar la vida, lo terminó asesinando Montoneros. Bueno, ese congelamiento, dice Haciaín, tiene que ser por un periodo breve, al cabo del cual vuelva la negociación paritaria libre. Pero ya se va a haber frenado la inercia, el componente inercia. ¿Se entiende lo que dice Haciaín? ¿Se entiende cómo lo estoy expresando? Bueno, es la búsqueda de quienes impulsan la suma fija en este momento, como lo hace Cristina. Lo que pasa es que, como te digo, los gremialistas, no solo por lo que les cuestionan a los gremialistas desde el kirchnerismo, que es ustedes quieren mostrar que la paritaria la negocian ustedes, que los que consiguen el aumento son ustedes. Los gremialistas plantean objeciones realmente atendibles a esto. Por ejemplo, si se suspenden las paritarias por los próximos 4 meses, ¿cómo se suspenderían los aumentos de precios si hay un congelamiento posta? ¿Qué pasa con las cuotas de las paritarias que los gremios ya acordaron a principio de año que se aplican en estos meses? ¿No se tendrían que aplicar? Bueno, ahí hay un problema porque hay algunos gremios que arreglaron cuotas en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, qué sé yo, el caso empleadas en relación de empleadas de casas particulares. ¿Qué le van a suspender los 4 tramos de 7 puntos que pactaron las empleadas de casas particulares? ¿Qué van a suspender los tramos que ya pactó Camioneros, que acaba de pactar Camioneros para los sueldos de noviembre, de diciembre y de enero? Bueno, eso tendría un impacto muy dispar. A algunos los perjudicaría y a otros lo beneficiaría de vuelta, en un contexto en el cual los que vienen sufriendo son todos. Bueno, es una cuestión urgente, pero también una cuestión estructural, porque, como dice Claudio Lozano, el Frente de Todos va a dejarnos en un escalón superior de pobreza e indigencia que el que heredó de Mauricio Macri. Antes de la crisis de 2018-2019, el piso de la pobreza estaba en el orden del 30% y la indigencia en el orden del 6%. Macri se fue con el 38,3% de pobreza y hoy hay 38,2%, a pesar de que la economía está 6% por encima de aquel momento. O sea, la economía no es que no hay para repartir, hay y está peor repartido. Y eso tiene que ver en buena medida con lo que perdieron los sueldos en este tiempo. El desafío, sin lugar a dudas, para lo que queda de este gobierno es tratar de recuperar algo de eso perdido. El desafío para el próximo gobierno también va a ser recuperar algo,
a menos que esté resignado a entrar reprimiendo con el camión hidrante, directamente entrar a la Casa Rosada, porque encima va a ser un gobierno muy probablemente que tenga a la CGT en contra, a una CGT de signo peronista en contra. Entonces este debate que sobrevuela la política, que sobrevoló toda la gira de Alberto Fernández y que hoy seguro sobrevuele también el discurso de Cristina, es un debate importante y es un debate difícil de saldar. No es que hay una respuesta única. La cuestión es si hace falta una suma fija o paritarias que compensen lo que aumentaron los precios en este último tiempo. Porque que los sueldos están atrasados, de eso no hay duda. Pasaron cosas. Hasta las 16 con Alejandro Berkovich.